Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo el doctor Raúl Ábalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición y orgulloso asesor de Ambrosia Global. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un problema de salud pública que sigue vigente, no hay que dejarlo atrás. Con este asunto de la pandemia vamos a ver qué cosas tan muy importantes de darle atención las hemos dejado a un lado, y una de ellas es precisamente hablar del SIDA. El SIDA es una enfermedad inmunológica, ¿verdad?, donde es ocasionado por un agente infeccioso viral, todos lo sabemos, el virus del VIH, y que lógicamente destruye gran cantidad, muy importante, del sistema inmunitario. Por eso el paciente puede fallecer de un problema tan sencillo como es una enfermedad respiratoria común. Reforzar el sistema inmunológico es sumamente importante independientemente de que la dieta y el ejercicio físico son fundamentales e inclusive los aspectos emocionales se ha demostrado ambrosia es un producto desarrollado con una tecnología muy importante a través de ingredientes muy especiales. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque difícilmente vamos a encontrar una formulación así. Las pirroquinolinas quinonas son unas pequeñas proteínas que activan señalizadores muy importantes en nuestras células para mejorar la respuesta inmunitaria. Y ahí que efectivamente con base a esto podemos mejorar radicalmente a un paciente. Ha habido demostraciones, por ejemplo, con el ácido alfa uno también de estos ingredientes importantes que tiene ambrosia, ha demostrado mejorar la cantidad de glutatión en el cuerpo y con esto mejorar significativamente a muchos pacientes con SIDA. De ahí que lógicamente es, va a ser fundamental darle atención también a través de la suplementación alimenticia. No te puedes quedar fuera de toda esta información. Recuerda, Ambrosia es tu aliado para tu sistema inmunológico.